chance para Chivas de empatar el partido. No se lo ha merecido, pero el fútbol es así, solamente un gol. Y a ver quién dice, yo quiero la pelota, ¿no? La pidió Arellano, profe. Arellano, ¿no? Pony, el primero que llegó cuando se cayó Eric Torres, Arellano ya no suelta la pelota. Sí. Llegó y dijo, la pelota es mía, hoy quiero regresar con Guadalajara. ¿Quién dijo que se fue el Chícharo? Él sabe que tiene la posibilidad de regresar con Chivas y quiere ser el primero de Guadalajara en este clásico. Entonces, vamos a ver la repetición porque la falta sobre fue Eric Torres. Sí, el recargón es sobre Torres, ¿eh? Sí, exactamente, y fue Chávez, ¿eh? ¿El cambio se aguanta, Emanuel? Cae el gol. ¿Sí? Vamos a ver. Se aguanta el cambio, ¿eh? Porque quieren ver si entra el penal. Bueno, Marre ya se perfila. No vi tarjetas, profesor, dígame si... No vi tarjetas yo tampoco, ¿eh? Bueno, el duelo, será el héroe, este chileno. Vea esto, profe, vea esto, es el clásico. Exacto. Esto no lo veo, la casa es Chivas, profe. Exactamente. Vea esto es pasión. Y justo atrás de lo que es la barra de Chivas, ¿eh? Bueno, Pinto será el héroe, será Arellano Pony. Gonzalo Pony. Vamos a ver qué sucede, profesor. Miguel Ángel Pinto, Omar Arellano, Pinto, Arellano, Pinto. Vamos a ver qué sucede. Se va a dar el silbatazo, Arellano. ¡Golo! ¡No hubo héroe! ¡Hubo villano en el Estadio Jalisco! Sí, lo dijimos, la tira bien, lástima. Mucha colocación, demasiado. La pelota pega en el poste. Yo decía que Pinto lo va a atajar. ¿Qué pasó ahora? Cambio. La gente del Atlas. ¡Revive, Víctor! ¡Revive el Atlas! Va a mandar una modificación José Luis El Güero Real. No solamente el muchacho Torres ya está en la cancha, sino que además saca un hombre, profe Marama, que decía, me parece que debió haber gritado más en la mitad de la cancha, que es Marquito Fabián, porque condiciones las tiene. Es decir, hoy los dos tipos que debían de marcar diferencia de medio campo en adelante, Bautista y Fabián, ya están en la banca. Sí, así es. Y entra con el número 44, Jesús Sánchez, que aquí en la lista lo tenemos con el número 17. Se hacen de golpes dentro del terreno de juego. Emanuel, a ver si me confirmas una vez más los cambios, eres tan amable. Jesús Sánchez. Sale Marco Fabián con el número 8 y entra Jesús Sánchez, que trae el número 44. Gracias. Está caliente el partido, ¿eh? Sí, desde el momento del penal, llegó Héctor Reynoso para tratar de proteger al compañero que estaba sobre el césped, aventó a Lucas Ayala y se hicieron de palabras. Es decir, este tiene todos los tintes de un clásico del torneo regular del campeonato mexicano. ¿Quién dice que es amistoso? Lucas abriendo precisamente para Paganoni, manda centro peligroso antes del rechazo de la defensa, va a ser saque lateral, se pone calientito el partido, profesor. Se pone rico. Sí, van a ser 13 minutos a todo tensión, va a haber cambios, va a haber emoción, importantísimo, el Atlas vive, el Atlas quiere ser campeón. El Atlas quiere llevarse este torneo. Tranquilo, profe, pero si apenas es el de pretemporada y usted ya lo quiere hacer campeón, tranquilo. El campeón de este torneo, señor Víctor Morales. ¡Ah, dale! ¿Qué pasó, mi niño? Tampoco me emocione de más. No, usted el frío le está haciendo mal. Y la gente del Atlas festeja, brinca, canta y añora poder conseguir un trofeo más para su vitrina. Él burló que mi pony. ¿Cómo que un trofeo más? ¿Un trofeo más? No son muchos, pero bueno. ¿Y cuántos, mi pony? Saludos, Ramiro Cotto. Debe estar contentísimo el gran conductor de Canal 8. Ve cómo llora la gente de las Chivas. Grita lenta, no para de gritar. Qué rico, lo digo de nuevo. Es vivir el fútbol de esta forma. Atlas pierde el esférico, va a hacer saque lateral para las Chivas, profesor. Demasiados cambios para el rebaño. Sí, mucho movimiento, ¿no? Digo, la verdad, digo, nosotros que estamos acá atentos, tenemos que ir descifrando, pero me deja mucho que desear. Pase lo que pase, Chivas, no lo vi. Al equipo que quiere toda la gente, el rebaño sagrado tiene que hacer la diferencia. Es uno de los grandes del fútbol mexicano. Hasta ahora, poco y poco, ¿eh? Poquito, en realidad. Ay, retrasado otra vez para Reynoso. Tiene que buscar hacia el frente, pero nadie se mueve, no encuentra jugador. ¿Quién quiere la pelota? Ese es el problema, Ricardo. Y ha sido siempre, ¿eh? Jovencito Sánchez.
Vamos a ver, línea de fondo, manda centro peligroso. Esta puede ser, esta puede ser, esta puede ser, esta puede ser. ¡Uy! ¡Ante la defensa! Muy bien, me parece. A la distancia, Jerry Espinosa sacando el balón de peligro, profesor. Sí, gran jugada de Almedina que se animó, que desbordó por ese lado izquierdo. No lo puede pagar Paganoni. Y entre Estrada y el Rica Jiménez salvan, pero fue la primera de Chivas. Peligrosa esta jugada. Y esta Pony se la come Eric Torres, ¿eh? Sí. Era la jugada cantadita para que llegara el muchacho goleador. Y ahí era el número 53. Abanica la pelota en lo que era el primero de Guadalajara esta noche. Y el camión atrás, profesor, los 11 del Atlas defendiendo el gol. Sí, están esperando, buscando el contragolpe, tratando de armarse, dejar un equipo largo, dejando solamente al hondureño Costre y después todos a dividir la cancha. Reynoso otra vez buscaba hacia el frente, el trazo va dentro del área, los 16-50, sin embargo el rebote es otra vez para el conjunto del Atlas. Nuevamente el Jerry Espinosa peleando, luchando, perdiendo y ganando. Aquí hay barrida y hay falta sobre el Pache, así lo dice el abanderado, el señor Marco Quintero Buitrón, y lo avala Paul Delgadillo. Así como todos los tintes de un partido de fase regular, es decir, los dos técnicos no se guardan nada de lo que, insisto, serán seguramente las armas, el escenario espectacular. Pero sí, como lo dice el profe Madama Pony, me parece que debe de estar mucho más tranquilo Benjamín Galindo. Claro. Porque tanto físicamente han corrido los muchachos en un buen trabajo, me parece que han hecho de pretemporada, como futbolísticamente se ve mucho más embalado y con más alternativas ahí en la banca. Y pensar que es algo increíble, ¿no? Que el equipo de Atlas se está armando. Chivas tiene que tener, tiene más trabajo, más rodado, pero las figuras... Más ventaja, ¿no, profe? Exactamente, las figuras no caminan, Víctor. Patito buscaba hacia adelante, luego viene el balón sobre la derecha para el conjunto de la Ciro, va a andar centro peligroso dentro del área, va a haber un rechazo, el remate, no, antes, de forma descompuesta me parece, profesor, a la distancia era precisamente Torres, sin embargo otra vez el balón queda dentro del área, 12-50, oportunidad para las Chivas, dispara, ¡oh! ¡Uy! ¡Peinó la red, pero por fuera! Fue el Venado Medina, gran tiro, y ojo, Atlas ahora tiene problemas atrás. Benjamín Galindo, puedes meter línea de 5. Mucha gente de ofensiva para el equipo de Chivas, Víctor. No están encontrando las marcas, ¿no? Es que quedó tendido, profe. Un elemento del Atlas de Guadalajara. Paganoni. Que a distancia me parece Paganoni. Manuel, le dieron, no me olvides, ¿no? Manuel ahí en la cancha. Sí, así es. Y de inmediato Reynoso va a reclamar que el equipo del Atlas está perdiendo tiempo. Y va a haber cambios, Emanuel, escuchó Galindo, tiene que haber cambios en la zona defensiva, tiene que buscar tener seguridad atrás. ¿Quién va a entrar, Emanuel? En un momento más, te decimos quién viene la Chivas rayadas, la baja por la izquierda, viene el centro peligroso, pito, ¡uy, en la barrera, en la línea, se salva el Atlas! Otra vez las Chivas vienen pegando con el balón sobre la derecha, tiene que tocar hasta atrás. Arellano, vamos a ver qué es lo que sucede, Flores ya está tratando de quitar el esférico, también Paganoni lo consigue a base de mucho esfuerzo, Víctor. Qué buena jugada, me encantaba el gol, Arellano, pero bueno, la defensiva de Atlas con todo. Se están jugando la vida, la salvaron. Más cerca del empate ahora el equipo de Guadalajara. Y faltan algunos minutos, ¿eh? Cansé de ver si fue Espinosa el que sacó de ahí o fue el mismo Jerry Flores. Vamos el a ver. Flores fue, ¿eh? Sale disparo, es decir, desviado sin problema para Pinto, el chileno, que ha dado una muy buena actuación esta noche. Sí, es un hombre que tiene liderazgo, tiene experiencia, este arquero chileno que viene de la U, de la Universidad de Chile. Me parece que ha entrado con el pie derecho en el fútbol mexicano, Víctor. No hacía falta, profe, un juego de y ahí está el cambio. Que marcara diferencia ahí en el arco del Atlas de Guadalajara. Se cuestionó mucho que finalmente Atlas trajera un arquero de fuera cuando había sido cantera. Pero si ahora no lo tienes, tienes que traerlo. Claro. Y en un equipo que juega el tema porcentual, es básico que tengas un tipo de ese calibre. Me parece que aceptaron contraer a Pinto. Y se ha mostrado en un partido de este calibre. Hoy el arquero sí ha marcado diferencia. ¿Quién viene a la cancha? ¿Quién viene al terreno de juego, Emanuel Cedillo? Entra René Zamora con el número 16 y se va el 22, Pacheco. Partidazo que ha dado el día de hoy el Pache Pacheco. Y estoy seguro que se va a llevar al aplauso por parte de la afición del Atlas, Víctor, profesor. El hombre de este clásico, la verdad que espectacular lo de Pachequito. Y hay que escuchar a la gente, Pony. El aplauso, Víctor. Escuchemos.
Bien merecido, ¿no, Pony? La gente de Chivas, lógicamente, se mete con el que para mí ha sido el mejor hombre del Atlas en este partido, un tipo que ha corrido, que físicamente se ve bien, y que sigo insistiendo, si Pacheco anda en el nivel que nos ha mostrado esta noche, seguro va a ser un tipo diferente, el que marque la pauta con el Atlas de Guadalajara para el próximo torneo. Rápidamente Zamora colocándose en la media cancha, profesor. Otro volante, ya cuatro volantes, recuperar, queda encantado.